todos. Cuando me invitaron a participar en este acto, yo respondí que no era ni soy un experto en servicios sociales, estados de bienestar. No solo es que arrastro bastantes contradicciones cuando tengo que encarar la discusión correspondiente, y creo que si mi intervención aquí tiene algún sentido, nace precisamente de la voluntad de explicaros cuáles son esas contradicciones. Voy a hacerlo en cuatro escalones diferentes. ¿Qué dice el primero? Estamos obligados, creo yo, a asumir una crítica de eso que con escasa fortuna hemos dado en llamar estados de bienestar, un término que visiblemente embellece de forma gratuita una realidad que me temo no es tan estimulante. ¿Cuáles serían los elementos que permitirían dar cuenta de esa crítica de los estados de bienestar? El primero subraya que son formas de organización económica y social propias del capitalismo y desconocidas fuera de este mundo. En segundo lugar, tengo que llamar la atención sobre el hecho de que implican por necesidad formas de delegación del poder y de la toma de decisiones que dejan en manos ajenas lo que debiera estar en nuestras manos. En tercer lugar, fortalecen una institución, el Estado, que a mi entender y al de muchos sigue siendo una estructura fundamentalmente al servicio de la clase dominante. En cuarto término, se han forjado, no lo olvidéis, al calor de un sindicalismo de pacto que ha olvidado la contestación de la realidad de fondo del capitalismo. Debo llamaros la atención, en un quinto estadio, que aunque la discusión es muy compleja, a mi entender, y no sin paradojas, han venido a ratificar una economía de cuidados que recae de manera abrumadoramente mayoritaria sobre las mujeres. Me permito agregar, en sexto lugar, que los estados del bienestar tienen una condición ecológica difícilmente sostenible, y en séptimo y último término, que no consta que hayan servido para articular políticas activas de defensa de los derechos de los habitantes de los países del sur. A menudo se ha dicho que los estados del bienestar obedecen a un proyecto histórico, el de la socialdemocracia, que ha permitido civilizar el capitalismo. Yo tengo la sospecha de que hay que prestar más atención al proceso de signo contrario. Han permitido domesticar un movimiento obrero que ha perdido buena parte de las señales de radicalidad y de contestación de antes. Segunda observación que quiero haceros, y empiezo con mis contradicciones. De la crítica anterior puede derivarse la conclusión legítima de que estoy reivindicando que hagamos desaparecer sin más los estados de bienestar. Sería una operación delicada. Me expreso de forma más precisa. Yo no le puedo decir a un anciano que como quiera que vamos a construir un régimen de comunas libertarias, tiene que renunciar a su pensión y a los servicios que le dispensa un ambulatorio de la Seguridad Social. Creo que no preciso justificar el porqué de esta afirmación. En los circuitos en los que yo me muevo, esta contradicción inicial se resuelve de forma verbal, de una manera que es respetable, pero que no llega a ser plenamente convincente. Dentro del movimiento del 15 de mayo, por ejemplo, se reivindica una sanidad pública y una educación pública socializadas y autogestionadas. Entiendo la buena voluntad que se vincula con los dos objetivos que se agregan, que refleja como poco conciencia del problema. Pero me temo que la respuesta objetiva al problema no está ahí. ¿Por qué? Porque la lógica del Estado y la lógica de la autogestión me temo que son diametralmente diferentes. Me explico de la mano de algo que acudió en mi cabeza hace 3 o 4 años, cuando los estudiantes protestaban ante lo que creo que se llamaba entonces la LOE, la Ley Orgánica de Educación. Cuántas veces tuve la oportunidad, me pronuncié a favor de una educación pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un buen día, mientras lo hacía, me vino a la cabeza que cuando yo era un joven universitario, criticábamos agriamente la enseñanza pública por entender que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital.
Y me temo que no íbamos desencaminados. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces y hasta hoy? Lo que ha sucedido es que hemos experimentado un retroceso tal que en un momento determinado, cargados de legítima razón, hemos decidido salir en defensa de la educación pública, habida cuenta de que de no hacerlo el escenario sería aún peor que aquel en el que estábamos. Pero será muy saludable que recordemos que nuestra defensa de la educación pública tiene que exhibir determinados adjetivos, como por ejemplo esos que nos hablan de socialización y de autogestión, porque si no, me temo, no será suficientemente clara, cristalina, en la contestación del orden existente. Tercera observación que quiero haceros. A mi entender, en un momento como el presente, nuestra respuesta tiene que discurrir por dos caminos diferentes. El primero pasa por fortalecer las resistencias frente a los recortes que alimenten hasta donde sea posible la lógica de la autogestión y de la socialización. Creo que esto último no precisa ser justificado. Nos encontramos ante lo que entiendo que es una genuina estafa, cuyos cimientos son fáciles de identificar. El primero es una impresentable estrategia de estatalización de la deuda privada. Por mucho que nuestros gobernantes sugieran que el principal problema de una economía como la española es la deuda pública, el 83% de la deuda ha sido contraído por agentes privados. El segundo de los elementos que articula esa estafa es la negativa de nuestros gobernantes a distinguir entre lo que en determinados circuitos se llama deuda legítima y deuda ilegítima. La deuda legítima sería aquella que en virtud de argumentos razonables habría que pagar. La deuda ilegítima, que es el grueso de la realmente existente, es la restante. El tercer y último elemento es la certificación, que al cabo yo creo que es muy gráfica, de que no hay nadie en la cárcel. Algo que da cuenta de un escenario dramático en términos de justificación pública de esa estafa. Lo que estoy diciendo conviene que lo complete con un elemento más. La estrategia fundamental de los dos sindicatos mayoritarios en España, en último término, apunta a la tesis de que debemos reconstruir el escenario anterior a la crisis financiera de 2007. Esto forma parte también de la estafa. Lo que teníamos antes de 2007 está en el origen directa, materialmente, de aquello que arrastramos hoy. He dicho que el primer elemento de nuestra respuesta es fortalecer una defensa de los logros que se hayan podido alcanzar al calor de los estados de bienestar. ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento pasa por construir directamente espacios de autonomía socializados y autogestionados. Es de nuevo un debate cotidiano en el movimiento del 15 de mayo. Con mucha frecuencia sugiero que dentro de ese movimiento en realidad hay dos grandes posiciones. La primera entiende que el cometido fundamental del 15M consiste en formular propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda considera, en cambio, y esta es mi perspectiva, que la tarea principal de este movimiento debe consistir en crear espacios autónomos en los cuales procedamos a aplicar reglas de juego diferentes. ¿En qué estoy pensando? Para que se me entienda, en lo que suponen los grupos de consumo, las cooperativas integrales, muchos de los ejemplos de ecoaldeas, los proyectos de banca ética y social o el incipiente movimiento en virtud del cual, en determinadas empresas al borde de la quiebra, los trabajadores se han hecho con la dirección en régimen autogestionario cooperativo. Mi impresión es que en el momento presente y en este terreno nos hallamos ante una paradoja. La perspectiva de la autogestión generalizada es mucho más creíble y realista que la perspectiva que acompaña a los proyectos socialdemócratas tradicionales. Me explico. Cuando yo escucho a nuestros economistas socialdemócratas de bandera defender la gestación de una banca pública, puedo entender la racionalidad de la argumentación que utilizan. Pero me veo en la obligación de preguntarme ¿cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de esa banca pública? Tanto más cuanto que el proyecto correspondiente tiene que discurrir de manera necesaria por el camino de partidos, parlamentos e instituciones.
¿No es paradójicamente mucho más útil, mucho más remunerador que pongamos buena parte de nuestras energías en la construcción de esos espacios autogestionados de autonomía que he mencionado hace un momento? Cuarta y última observación que quiero hacer. Hace una semana, antes de la manifestación del 25 de septiembre, cuando tuve que hablar durante unos minutos de la asamblea que se celebraba en Neptuno, llamé la atención sobre un argumento que no me gustaría dejar ahora en el olvido. No debemos pagar la deuda ilegítima que nuestros gobernantes nos han endosado. Pero, sin embargo, sí tenemos que atender a tres deudas perfectamente legítimas que comúnmente dejamos en el olvido y que forman parte del entorno del debate relativo a los estados del bienestar. La primera de esas deudas que comúnmente olvidamos lo es con las mujeres. Víctimas de una doble carga de trabajo en las empresas, en los servicios y también en los hogares. No podemos permitirnos, por ejemplo, seguir hablando de la necesidad de repartir el trabajo. Tendremos que hablar de la necesidad de repartir los trabajos, también el doméstico. La segunda de las deudas lo es, cómo no, con los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que acabemos por reconstruir nuestros maravillosos estados de bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación. Esta es una dimensión que, me temo, comúnmente no se incorpora a las discusiones relativas a los estados de bienestar. La tercera y última deuda lo es con las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. También estamos obligados a preguntarnos